Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magic Block TK. Hoy os traigo el mazo de John 4 que me ha enviado una pasada de mazo. Es un mazo orzo de caballeros con el combo de la varita y el paladín sediento incorporado. O sea, el mazo puede ganar por modo agro porque es un mazo de caballeros, pero luego por otro lado también puede ganar sencillamente con el combo del paladín sediento y la varita del hechicero. ¿Cómo lo vamos a hacer? A ver, tendríamos la opción del Sorin. Me ha sorprendido que no lleve Sorin en este mazo porque podría llevarlo perfectamente. El Sorin, señor sangriento vengativo, que le da vínculo vital a todas tus criaturas. Por tanto, le das vínculo vital a tu paladín sediento, le equipas la varita, lo giras para hacer un daño al rival. Y como ganas vidas porque tiene vínculo vital, se endereza. Y haces eso infinitas veces y ganas. No lleva Sorin y yo creo que se podrían quitar los dos vital de los ancestros para meter Sorin, ¿vale? O incluso los dos caballeros inmortales para meter Sorin, ya digo, que le da vínculo vital. Pero es que hay una carta nueva, reciente, de Teros, que es la Lanza Sombría, que es un equipo que va muy bien en los mazos agresivos, que da vínculo vital, además de arrollar también, ¿no? Y que si tienes la Lanza Sombría, el paladín sediento y la varita del hechicero, haces combo de daño infinito automáticamente. Y si no tienes el paladín sediento, la lanza sombría tampoco va tan mal en este tipo de criaturas, ¿vale? En cualquiera de ellas podría ir bastante bien. Pero es que además el mazo es muy agresivo, es un mazo de caballeros muy agresivo, casi veis qué curva tiene, coste 1, coste 2. Y lleva 4 copias de Maestro Espadachín Enamorado y un montonazo. No, lleva 2 copias nada más del Maestro Espadachín y 2 órdenes de medianoche para poder recuperarlo y volver a jugarlo. Yo subiría 4 copias esto, ¿eh? No me gusta mucho el caballero inmortal en este mazo. Es cierto que cada vez que ganes vidas lo devuelves a tu mano y es un 4-2 prisa, bastante potente por cierto, pero cuesta cuádruple negro, no vas a tener siempre cuádruple negro en mesa. Yo quitaría estos caballeros inmortales, quitaría los vitrales de los ancestros, metería un par de Sorins y metería un par de maestros espadachines más y me quedaría tan a gusto y el mazo sería súper guay, ¿no? Muy agresivo, como digo, caballero de la Legión de Ébano, caballero pantano pútrido, muchos caballeros, por eso yo metería más y más caballeros. Yo metería los 4 caballeros en comer, o sea, buscaría cómo hacerlo full caballeros el mazo. Quizás se podría quitar el caballero cadáver también. ¿Cuántas tierras lleva? 24 tierras. Quizás se podría quitar una varita, ¿vale? Una varita, 2 caballeros cadáver. Quitaría también estos dos y estos dos. Hemos hecho unos cuantos huecos: 4, 6, 7 huecos de tierras, 23, 24. Se podría quitar una tierra, dejarlo a 23. He hecho ¿cuántos huecos? 2, 4, 6, 7, 8 huecos, ¿vale? Le faltan tierras a este mazo, por cierto. Le faltan las tierras, que yo creo que me dijo que las metiese, ¿no? Que le faltaban las tierras estas blancas negras ¿De qué colección eran? Yo creo que eran Dixalan, ¿verdad? La tierra blanca negra. Era una tierra rara. Y yo creo que era Dixalan, la tierra blanca negra. No, de Dominaria, perdón, de Dominaria. Voy a meterlas porque a él le faltaban. Me lo dijo en el correo electrónico cuando me mandaba el mazo, me dijo que lo complementase. O sea, que no es que esté cambiando el mazo, solamente estoy poniendo las tierras correctas que le faltaban las 4 capillas aisladas porque él no las tenía. O sea, digo, con esos 7 huecos que estaba comentando, yo a este mazo le metería como mínimo pues un par de Sorins, ¿de acuerdo? Un par de caballeros encomiables más, un par de maestros espadachines más y nos falta una carta más que sería posiblemente pues el cuarto caballero de la Legión de Ébano porque puede ganar partidas por sí mismo. Es que este cuádruple negro ya vais a ver que nos va a dar problemas. En cualquier caso, ya digo, muy agresivo el mazo, caballero en comaria para poner más tokens, paladín sediento que por sí mismo es un 3-3, siempre que ganas vidas se endereza. Ganas vidas de muchas maneras en este mazo. Lanzanero ejemplar, de hecho, da toque mortal y vínculo vital hasta el final del turno. Ojo, no lo había comentado, pero igual que la lanza sombría da vínculo vital a este paladín sediento, también lo hace lanzanero ejemplar, ¿vale? Tenemos también... Es que es caballero el paladín sediento. Luego tenemos los maestros espadachines, que tan... Bueno, con los que ganas vidas y puedes recuperar caballeros inmortales, enderezar esto. La orden de medianoche, la orden de la medianoche, un par de copias me parece un número correcto. Porque puedes recuperar cartas del cementerio, pero bueno, la única que realmente así que mole recuperar es esta. Las demás pues ya son más circunstanciales. Si te contrarrestan en la varita o te la matan o te la destruyen o te matan el paladín sediento, puedes recuperarlos también con Orden de la Medianoche. Al menos el paladín, quiero decir. Y el caballero cadáver lo lleva precisamente para enderezar el paladín sediento. Así lo enderezas más fácilmente. No sé, me mola muchísimo el mazo. Vamos a ver si así funciona. Ya os he propuesto un poco mis cambios. Yo creo que llevo ya un tiempo haciéndolo así realmente, pero creo que de aquí en adelante pues siempre voy a comentar los mazos de esta manera. Es decir, lo voy a jugar tal cual me lo mandéis. Si acaso, pues eso, si le faltan las tierras las pongo. ¿Dónde está? Es que es de Historic el mazo, por cierto. No sé si lo he llegado a decir en algún momento, pero el mazo es de Historic, así que vete a saber dónde está ahora, ¿no? Aquí está, el mazo de John 4.
Porque esto ya sabéis que hay un filtro para ordenar los mazos, encontrarlos cuando estás en la sección de edición de mazos, pero luego cuando tienes que seleccionarlo para jugar no hay filtros, no hay orden y otra vez un caos. A ver si cambian eso, a ver si lo corrigen, a ver si ponen los filtros también en la selección de mazo para jugar. Vale, entonces lo que os estaba comentando, me mola muchísimo el mazo, creo que este mazo está muy guapo. ¿Veis? ¿Qué nos ha salido? Versión agro. Nos la quedamos, salimos nosotros además, o sea que genial. Versión agro. Si podemos combar, mejor. Si no podemos combar, pues a intentar matar al agro. Lo que estaba comentando, que yo creo... qué buen robo. Que yo creo que a partir de ahora... No sé por qué no he jugado la capilla aislada. A partir de ahora... Y bueno, ya lo llevo haciendo unos cuantos vídeos, unos cuantos días. Te toca, dice. Voy a comentar el mazo. Voy a jugar tal como lo habéis enviado, salvo que haya que retocar algo. Y luego lo voy a jugar tal cual. Pero los cambios, en lugar de jugarlos, solamente los voy a proponer. Os digo, yo quitaría esto y pondría esto, tal, tal, tal. Y así juego el mazo tal como me lo habéis enviado, que me parece más correcto. Joder, qué pesada la gente, ¿no? Vamos a jugarlo como criatura. Para poner el token 1-1 volador y seguimos atacando. No iba a dopar el caballero de la Legión de Ébano. Es preferible, yo creo. Si es una mono azul de Historic con Febeltep, creo que es mejor llenar la mesa de bichos. No, no es mono azul, es azul verde. Vamos a jugar el lanzanegra ejemplar seguramente este turno. Aquí le vamos a haber llenado la mesa entera de bichos. ¿Veis? Cuádruple negro. Es un sueño irrealizable. Ya hasta me hace gracia el rival. Vamos a ver cómo bloquea. Nos va a bloquear el caballero encomiable, supongo, pero ya ha hecho su trabajo. Supongo que para él esta tríada de los bosques ilisos es importante. Le damos toque mortal, vínculo vital. Ponemos un token 1-1. Y de hecho lo podemos incluso recuperar. Lo vamos a recuperar para el siguiente turno. No, creo que no había silenciado a nadie en este juego todavía, nunca, jamás. La primera vez que silencio a alguien. Supongo que es importante para él. Supongo que lleva hechizos de múltiples colores. O es un mazo de rampeo y quiere jugar muchas tiras de la mano o algo. Creo que ha estado guay el intercambio. Neoforma a una criatura de coste 3. ¿Qué puede buscar una Simic de coste 3? Veamos. Arrecife despertado, lógicamente. Pero es curioso porque el resto de cartas que ha jugado hasta ahora, el resto de criaturas no eran elementales, ¿no? Y esto tiene sinergia únicamente con elementales. Así que por eso es un poquito extraño. Yo creo que lo mejor es que llenemos la mesa de bichos y ya está. Vamos a atacar primero. A ver cómo bloquea. Vale, un intercambio que nos merece la pena. Jugamos caballero encomiable, orden de la medianoche y como decía, pues mira, resulta que esta partida la vamos a ganar a lo agro, ¿no? Modo agro. No hay removal masivo en azul o verde, o sea que podemos llenar la mesa de bichos con total tranquilidad y ahora el oponente concederá. Incluso aunque ahora nos haga un agente de la traición y nos robe una de las criaturas, no sería suficiente porque tenemos estas dos voladoras, la lanza sombría, Nisa, vale. Por tanto, le sobra bastante mana todavía. 2 y 1, 3. Y como mucho, y 2, 5 puede sacar en total de mana. Las voladoras ya son las que van a sellar el triunfo, supongo, ¿no? Doble de chispa. A la Nisa, supongo. Con doble Nisa, las tierras generarían dos verdes adicionales, supongo. Esto genera dos verdes adicionales, supongo. Porque dice, siempre que gires un bosque para obtener mana, agregas un verde adicional. Como hay dos, pues lo hará dos veces. Vamos simplemente a atacar y ya está. Si no bloquea el caballero de la Legión de Ébano, ha perdido. Porque hinchamos y somos letales. Tiene que bloquear ahí, efectivamente. Así que se queda a uno de vida. Nada, vamos a dopar para matar a la tierra. Se queda uno de vida. Ojito porque tiene muchísimo maná. Bueno, muchísimo. Tiene aquí 3. 3, 6 y 2, 8. Y si lo endereza dos veces, 10, 12. Puede sacar hasta 12 de maná en este turno él.
como máximo, porque puede enderezar dos veces esta tierra si lo desea. Y es muchísimo mana, pero solo tres cartas en mano. Una Crasis 10-10. Pero gana tres vidas, o sea que se nos aleja un poquito. Pero sí, lo que os dije antes, las voladoras al final contra los Simic, estos normalmente no tienen nada contra voladoras. Excepto la propia Crasis, ¿no? Que puede bloquear a esas voladoras, pero vamos, ya está, no. Le suelen dar problemas las criaturas voladoras de este estilo, por mala que sea esta criatura. Bueno, mala entre comillas, ¿no? Casi duplica. Gana otras tres vidas, sube de nuevo a 7. Por eso me gusta mucho el Caballero de la Legión de Ébano. Porque es un bicho que él solo puede ganar partidas. Incluso a mesa vacía lo juegas y dices, uff, espérate, que pega de 7 el siguiente turno, que tiene 6 tierras, ¿no? Vale, saca un mana azul, a ver cuántas tierras gira ahora, porque si gira muchas de las tierras, no tendrá bloqueadores. Ah, vale, le quedaba una Nissa por hacer. Ojo que esta ya tiene 8 contadores, a ver si nos va a ganar con las Nissas. Y cuasi duplica de nuevo ganando otras 3 vidas. Ha vuelto a subir a 10 vidas. No tiene nada más que 2 cuasi duplicar, vale. Ataca, lógico. Caballero de la Legión de Ébano. Es un buen robo. No tenemos buenos ataques ahora mismo. Salvo el Caballero de la Legión de Ébano, que lo podríamos llegar a hinchar. Pero yo creo que de todas maneras este ginotomicida lo vamos a gastar en una de las Nissas. O, porque hace doble loca ahí, no tiene sentido. O podemos matarle en respuesta a que haga algo así duplicar sobre uno de estos sanadores del claro, porque no tiene más tierras. Le podríamos haber quitado contadores a esta Nissa para que no hiciese el menos 8, pero bueno, si lo hace tampoco pasa nada. A ver, le queda una carta en mano que se tiene que descartar para poder hacer el cuasi duplicado y ganar esas 3 vidas. Se le va a matar en respuesta. Vale, de acuerdo, mana tiene mucho. Lo que no tiene es muchas cosas que hacer con ese mana, ¿no? No le matamos porque le dejamos a 2, ¿vale? Con este doble ataque de la Orden de la Medianoche. Y por eso yo llevaría... Bueno, con esto le damos +1/+1, le dejamos a 1. Hace el menos 8, ¿de acuerdo? O sea que sus tierras son indestructibles. Y ojo que tiene 4 3-3s. Me he obcecado quizás demasiado en matarle los sanadores del claro. El sanador del claro cuando haga el coste duplicado, y a lo mejor lo acabamos pagando eso, ¿eh? Necesitaremos robar el caballero que hace drenar vida, ¿no? Según el número de caballeros que tienes en juego. Vale, todas sus tierras ahora mismo son indestructibles por el resto de la partida. Y se ha buscado todos los bosques del mazo. O sea, tiene mana infinito. Lo que no tiene son cartas en mano. Se descarta otra Nissa. Vamos a matar en respuesta al sanador, claro, para que falle y no gane las 3 vidas. Y estemos más cerca de matarle. Ojo que nos pega de 12, ¿eh? Nos deja a 3. Es justo la única con la que no va a atacar. O no debería. Lo demás nos lo podemos comer. Nos deja en 3. Bueno, podríamos incluso bloquear. Ah, venga, bloqueemos, que es gratis. Así nos quedamos en 9. Y no estamos tan cerca. No vamos a poder atacar porque tiene los bloqueadores. Varita. Con la varita ganamos, creo, ¿no? No nos llega el maná. Esto cuesta 4 y esto cuesta 2 de equipar. Y nos falta un maná para matar de esa manera. Pues tristemente le vamos a matar casi con las voladoras, ¿verdad? Tristemente para él. Si copia esto, sube a 5, pero pegaremos 5 el siguiente turno igualmente. Ve que para este. Y si equipamos a este, equipamos a este que ganamos más vidas. Jugamos el ginetomicida. Así no nos gana este turno, porque tenemos bloqueadores.
Pero nosotros a él sí le ganamos atacando porque pegamos justo de 5 gracias a la lanza sombría que le ponemos en orden de la medianoche. Salvo que justo le ha robado algo. Algo bueno, algo que pueda cambiar la partida, ¿no? Una Crasis, ahora hace Crasis de 83. Tiene 5 y 4, 9 y 2, 11. Bueno, no, 5 no. 5 y 4, 9 y por 2, 18. 18, 20. Madre mía, neoforma. Sacrificando eso. Algo de coste 2. ¿Qué puede tener de coste 2 que nos cruja? Un Febeltec no. Febeltec es a la desesperada para robar algo. Roba 2, muy buena esa, cierto. Roba 2 porque el Febeltec robas una si lo juegas desde la mano. Pero si lo juegas desde cualquier otro sitio, robas 2. Gana 3 vidas. Oh, gana 3 vidas. Sube a 5. Roba carta. Puede hacer cuasi duplicado. Tamillo, ¿no? Pero con Tamillo puede encontrar. No, puede recuperar. Otro senador del claro. No nos va a llegar. No nos llega. Él puede atacar con todo porque sus tierras son indestructibles, ¿vale? Pero en lugar de ganar vida se elige el arrecife despertado. No me cuadra. No me parece una buena elección. Ha salido una tierra. Yo creo que tendría que haber elegido algo de ganar vidas porque le quedan 5 y somos letales. Pegamos 4 y 1, 5. Bueno, puede jugar el Uro, cierto, cierto. Lo puede jugar desde el cementerio porque tiene cartas en el cementerio. Sube a 8. Necesitaríamos un caballero. Oh, y no se va a ganar la partida. Yo creo que ya nos gana, ¿eh? Yo creo que nos gana porque tiene demasiado mana y roba cartas en forma de Uro, arrecife despertado, la propia Tamillo que le permite recuperar lo que necesite. O buscarlo en el mazo, ¿no? Sube a 8. Si robásemos el caballero que hace drenar vida. Pero tendríamos que robar el caballero que hace drenar vida. Por eso decía yo, ahora busca carta de coste 3, que será otro arrecife despertado, efectivamente. Le quedan 25 cartas en el mazo. No sería el primer mazo de estos que veo que se autodequea. Ah, veis, yo llevaría 4 copias del caballero que hace drenar vida para ganar partidas. Ganar partidas así, atracarlas. No tiene mucho sentido el mazo en sí, ¿no? Porque lleva lo de los elementales y luego un montón de cartas como esta que no son elementales y pierde sinergia, ¿no? Y está dejando de robar cartas por ello. Bueno, lo bueno es que tenemos tenemos bloqueadores suficientes para ir aguantando, ¿eh? Tiene solo 3 atacantes. Atacará con los 3 porque... No, ya no le merece la pena ni atacar porque ganamos 6 vidas al bloquear. Ganamos más vidas de las que perdemos. Bueno, 4 atacantes que no había usado todavía la habilidad de Nisa. Y otro Uro, madre mía. Gana otras 3 vidas. Este es el problema. ¡Ah! Deberíamos conceder, salvo que con el caballero que hace de la vida ganaríamos igualmente. A ver si sale justo ahora y nos reímos. Vale, hace el ataque porque tiene que hacerlo. No le compensa, sale... Se queda igual. Yo gano 6, él gana 6. O sea, nos hace 6, quiero decir. No vamos a bloquear con nada más, no hace falta. Me puedo guardar el 1-1 para más adelante, para otro bloqueo más importante. Nos quedamos exactamente igual. Siguiente turno tampoco nos mata. Mientras tengamos este caballero de la Legión de Ébano. ¿Cuánto hacemos? 3 y 3, 6. Creo que no llegamos por 1, ¿eh? Se cicla por esto. Venga, va. Espérate, espérate, que me lío. Vamos a equipar a un bicho de estos. Atacamos de 5. ¿Cómo que a 1? He contado mal. Esto no es caballero. Vale. El token 1-1 de humano no es caballero. No es caballero, pero vamos, no podemos hacer otra cosa. Hacer la mayor cantidad de daño posible este turno. Se queda a 1.
Sube a 4. Oh. Le hemos dejado a 1. No, no podíamos hacer más daño de ninguna manera, ¿verdad? No, le hemos dejado a 1. Oh, y teníamos esto. Si esto en lugar de ser esto hubiese sido cualquier otra cosa. La varita, fíjate, nos faltaba maná para poder hacer la varita también. Ahora perdemos, creo. La gente era tradicional. Caballero, supongo. La orden de la medianoche no puede bloquear. Le quedan 16 cartas en el mazo. Creo que hemos perdido. Vamos a conceder porque creo que ya no podemos ganar la partida. Simplemente tiene que atacar con el. También lo he hecho mal. Yo creo que nos tendría que haber quitado el volador. Nos tendría que haber quitado el 7-8 que ganamos 7 vidas cuando bloqueemos. Además de que le podemos matar el propio Uro. Pero ataca con el Uro, gana 3. Juega el otro Uro de la mano. Gana otras 3. Sube otra vez 6 vidas más. Seguro que tiene alguna otra cosa. Tiene un cuasi duplicado todavía ahí en el cementerio. Ah, qué pena. La partida ha molado mucho, ¿eh? No hemos estado nada lejos de ganar. Le hemos dejado a 1 de vida. Qué narices. Hemos estado bastante cerca. Y yo pensaba que le matábamos, pero porque el token 1-1 conté que era caballero y no es caballero, el token 1-1 es humano, no, no es caballero. Bastante bien, venga, nos la podemos quedar. Esta mano también es bastante buena. Vamos a ver si podemos ganar esta partida. La partida anterior ha sido una partidaza, ¿eh? Habría estado ya perfecta si lo hubiésemos ganado en ese ataque. Ya digo, el bicho este es malísimo. O sea, no es que sea malísimo, pero es que en este mazo no funciona. Cuádruple coste negro. De hecho, hay uno que es parecido, es blanco-negro, ¿no? Está el blanco-negro, el Lord of de estos. Pero claro, no tiene prisa. Y no tiene sinergia con ganar vidas. Creo que los cambios que he comentado antes son bastante acertados. Habría que meterlos en el mazo y probarlos y eso, pero creo que son acertados. Venga, vamos a ir de mana Lanza Sombría. Tenemos un buen segundo turno con el Caballero Encomiable. Y esto es como haber hecho Mulligan a 6 esta carta. No la pudimos jugar en toda la partida anterior. Y tampoco la vamos a poder jugar en esta. Pues en la partida anterior, el rival ha ganado unas 20 o 30 vidillas, ¿eh? 20 o 30 vidas ha ganado y aún así le hemos dejado a 1. Hemos estado muy cerca. Me gusta mucho el mazo, ¿eh? Este mazo mola mucho. Una Orzhov de caballeros de Historic con combo incluido. Lo gracioso es el combo, ¿no? Que tiene combo incluido. Que nos quite el caballero inmortal, por favor. Está leyéndolo mucho. Lógico, porque como no se juega esa carta en construido, pues no le suena y tienes que leerla. Sí, el limitado la jugué cuando salió el Trono del Drain, pero eso fue en octubre, la última vez que la jugué, ¿no? Cuando estuvimos jugando el limitado del Trono del Drain, ya nadie se acuerda de lo que hace. La verdad es que tiene que quitar un lanzanegra ejemplar y listo, ¿no? Supongo. Sabe que esta carta es como si no estuviese en mi mano. Mala elección, ¿eh? Mala elección. Venga, Paladín Sediento. Por cierto, estamos jugando contra una Grixis de control que es Malpain. Malpain la Grixis de control, porque la Grixis de control tiene muchísimo removal. Ya ha empezado quitándonos una criatura directamente con el quitacartas y va a seguir pues haciendo removal, Ritual del Hollín, Nicol Bolas, Game Over. Y nosotros ya digo, es como si hubiésemos hecho Mulligan a 6 esta carta. Así que esa es la idea. Para los próximos vídeos lo voy a hacer ya siempre así. Juego vuestro mazo, esté como esté, lo probamos, lo jugamos tal, y yo voy dando mis recomendaciones. Yo lo jugaría así, yo lo jugaría así, me parece tal, me parece cual. Como no importa las vidas que ganemos. Le hemos dejado a 11. Si jugamos otra criatura más, se va a comer un ritual del Hollín. Creo. Así que no voy a jugar más criaturas. Con estas dos podemos llegar a ganar. ¿Veis? Como este tiene vínculo vital, al ganar vidas este se endereza. Y ahí lo tenemos. Vamos a ver qué removal nos tira ahora. ¿Se ha quedado atascado en 3 tierras? ¿Vamos a ganar porque te has quedado atascado? No, 4 tierras. Rankle. No me esperaba una Rankle. Vale, decide atacar, muy agresivo por su parte. ¿Qué va a hacer con ese ataque? ¿Que sacrifiquemos criatura? No creo. No le conviene, no le viene bien. Cada jugador descarta una carta. Oh, encantado, muchas gracias. Además la voy a recuperar en el siguiente ataque. No ha parecido una buena ranking, ¿no? Pues le hemos dejado ya tiritando. No ha sido buena idea, o sea, esa Rankle la ha jugado mal.
No voy a jugar nada. Porque si juega el ritual de Lollin, nos mata todo al final del turno. Metemos lanzanagra ejemplar. Que de hecho sería letal con la lanza sombría equipada. Así que tenemos ahora mismo un poquito la sartén cogida por el mango. El toro cogido por los cuernos. ¿Cómo lo queréis decir? Está muy pilladete, no puede atacar con esta Rangel. Yo creo que tiene que quedarse bloqueando, salvo que nos dé una sorpresa muy grande ahora. Recordad que estamos en Historix. Ah, se ha descartado un Nicol Bolas. El Nicol Bolas cuesta triple negro, por cierto. Lo tiene, tiene el triple negro. Ah, es que tiene otro Nicol Bolas. No es suficiente tampoco. Y se ha quedado dos vidas, claro, tiene que pagar dos vidas. Ha perdido entonces. Nos destruye el paladín sediento, de acuerdo. Sabe que tenemos el lanzanagra ejemplar, no ataca. Ha perdido. Solo tenemos que atacar con las dos. Bueno, pues hemos ganado una Grixis de control, que es un tier 1 de History, que es uno de los mejores mazos del formato. ¿Cómo lo hemos ganado? Pues modo agro, hemos salido de, con la curva turno 1, turno 2, turno 3, hemos jugado criaturas, las hemos dopado un poquitito y a ver, por 2 es un 3-3, el paladín sediento, es una criatura que hace bastante daño, bastante rápido, eso es lo que ha ocurrido. Que con este token 1-1 y con el paladín sediento hemos ido pegando de 5 en 5 y la partida se nos ha puesto muy a favor enseguida, ¿no? Y él se ha encontrado con un turno en el que no tenía ritual de Lollin, pero yo tenía en mano el caballero que se puede jugar a velocidad instantáneo y eso es lo que le ha ganado la partida realmente al final. A lo mejor sí que tenía el ritual de Lollin. Esa Rankel la ha jugado a descartar cuando quizás le convenía más robar o no hacer nada o dejarla bloqueando y ya está. Quizás ese también ha sido un poco su fallo. Bueno, un mazo muy divertido, me ha gustado mucho este mazo, así que lo voy a jugar. Espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!